Hola, buenas a todos. Y este va a ser ya el penúltimo live stream de Persona 3. Y se acaba. Se acaba. Persona 3 se acaba. Lo impensable. Parecía que no iba a terminar nunca. Persona 3 se acaba. Pero aún nos quedan unas cuantas cosas que hacer. Lo primero, bueno, tengo una tercera partida creada ahí. Porque después de cortar el último día, he dedicado 3 horas primero a farmear, lo cual no duró más de 1 hora, para subir de nivel un poco y eso, y prepararme para fusionar a una persona y las otras 2 horas. Susano, por cierto. Susano. Fusioné a Susano. Las otras 2 horas fueron para que me salieran las putas habilidades. Literalmente estuve más de 2 horas entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo, mientras estaba haciendo otras cosas, pero mientras entrando y saliendo como un tonto, para que me dieran las habilidades. Bien. Susano está al 81 porque ha subido niveles gratis, pero necesitaba nivel 70 y no sé cuántos para poder fusionarla, me parece. Así que por eso fusioné un poco. O sea, subí de nivel un poco. Subí de nivel también a los compañeros que no usaba normalmente y le puse habilidades. Pero bueno, 2 horas. Podía haberme salido con mejores habilidades todavía, pero que le den por culo. Oh, fusionar en este juego es un crimen. Pero bueno, tengo a Susano también, por cierto. Me puse a fusionar personas al azar para quitarme huecos y eso, para hacer fusiones. ¿A quién me hice también? Bueno, tengo a Alice, que a lo mejor la podía fusionar. Tengo a Nidhoggar. Esto es una especie de babosa serpiente. Esto era de alguna. Ay, no recuerdo el origen. Era de algo conocido. ¿Cómo coño se llamaba? Mierda. Era de algo. Me parece. Pero bueno, esta va a ser buena. No recuerdo. Ah, sí, ya sé por qué. Porque estuve probando. No tengo a Mara. Pero tengo una excusa para no tener a Mara. Hay una persona muy famosa que no tengo, del por qué no tengo a Mara. Bueno, hay una persona muy conocida que es Mara, que no vamos a poder fusionar, por lo menos en Persona 3. Espero que en Persona 4 sí. Y la culpa de que no podamos tener a Mara es vuestra. La culpa es solamente vuestra y no mía. Porque para poder tener a Mara, que yo sepa, hace falta tener la arcana de el ahorcado al máximo. Y el ahorcado es la chiquilla. Así que no habéis conseguido secuestrar a la chiquilla suficiente. O sea que la culpa de eso, de no tener a Mara, es culpa vuestra. Había una cosa que teníamos que haber hecho en Persona 3, que era conseguir a Mara. Pero en el 4 también está, me parece. Y hemos fallado por vuestra culpa, definitivamente. Si hubierais secuestrado más a la chiquilla como yo pretendía, podríamos tener a Mara. Si no sabéis quién es Mara, qué persona es Mara, no lo miréis. Guardémonos la sorpresa para Persona 4. Pero seguro que habéis visto la imagen en alguna parte. Da igual, Mara, eventualmente. Hoy, por cierto, estoy cansado. Varios de mis personajes están cansados. Ya digo, farmeé un rato. Yo estoy cansado. Creo que Akihiko y Yukari están cansados. O no recuerdo exactamente quién está cansado. Pero hay gente cansada. Pero Mara era la clave. Aún así, haber creado a Nidhorn este, que ha sido de casualidad, es bueno porque he estado golismeando esta semana, al contrario que otras veces. Volver al dormitorio para ver qué puedo hacer. Y lo que vamos a hacer, una de las cosas que vamos a hacer, va a ser fusionar personas en armas. Y en la que vamos a fusionar no va a ser Susano, va a ser el gusano este mágico. La fusión es mejor por algún motivo que Susano. Así que, oye, crearemos armas con eso. Y ahora, hoy, este live stream nos dedicaremos a subir el social link de Yukari al máximo. Y confirmado, se puede. Confirmado, seguro. Hola, robot. No eres Yukari. Así que hoy las elecciones van a ser pocas. Solamente si abrazar o no a Yukari. ¿Vas a hacer algo? ¿Estás libre después de la escuela? Todavía no lo sé. Ya veo. ¿Te interesaría andar a casa
¿Quiero estar junto a ti? No. Honestamente, no. Se puede subir a Yukari justico a nivel 10. Y una cosa más que ya veremos. La clase ha terminado por hoy. Bien, Yukari está disponible. No va a haber decisiones que tomar. Se acaba el mundo. ¡Ey, pues es Kun! Espera un momento, espera. Yukari, ¿quieres ir? Sí, sí, sí. Ah, por cierto. Tengo a Titania, porque Titania es de la Arcana de los Amantes. Aparte de que tiene carga mental, que la voy a necesitar, pero bueno. O sea que es bueno para subir el enlace social mejor y eso. Espérate, Yukari. Enseguida quedo contigo si tengo muchísimas ganas, pero es que estoy cansado. Y sabes lo que significa eso, hay que ir al váter. Y aunque no estuviera cansado, también. No podemos ir con el gabacho. Perdiste vuestra oportunidad al no tener a Mara. Si tuviéramos a Mara, yo quedaba con el gabacho de mil amores. No, pero bueno, da igual. Hay que quedar con Yukari. Salió que queríamos subir a... No te sientes muy bien. Estúpido váter, me has traicionado a estas alturas del juego. Que queríamos subir a nivel 10 a Yukari, la subimos a nivel 10, aunque sea literalmente lo último que hagamos. Pues Skun, ¿vas a casa, bla, bla, bla? Por supuesto. Y como te va Titania, te va a gustar más que vayamos a casa. Vamos bien, vamos a algún sitio. No he subido de nivel aquí, pero... Mara es la de la chiquilla. Sí, lo cual es un poco inquietante que Mara sea el de la chiquilla. Un momento, ¿Mara es la chiquilla? La chiquilla es el ahorcado, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿O es justicia? Es el ahorcado, creo que es el ahorcado. Lo que sea. El caso es que no lo tenemos. Pero comprobarlo, ahorcado es la chiquilla que secuestrar, ¿no? Sientes que tu relación crece mientras pasas tiempo con Yukari. Ni siquiera va a subir la siguiente vez. Pero no pasa nada porque tengo un remedio para todo esto. La chiquilla se la ha ahorcado. Pues eso, culpa vuestra. Que es a lo que iba. ¿Cómo os pasa el día? Ya es mitad de enero. Ya que es el 13, tenemos 18 días más. Vamos a Tartarus. No, ya fui ayer. Estoy cansado aparte. Y segundo, ¿tú qué opinas de todo esto, perro? ¡Wow! ¡Oh! Kormaru te mira con ojos deseosos. Quiere ir a caminar. Fabuloso, no veo por qué no. Puedes mirar Social Links. ¡Luca! Luego los miraré. Pero da igual, si sabemos cuál es cuál, tampoco me van a decir nada que no sepamos. ¡Oh, eres tú, pues, de San y Kormaru! Kun también, qué lástima que no vayamos a quedar contigo. Por cierto, no me robes la cartera. Está bien, me estoy acostumbrando el poco a poco. Solo tengo que decirme a mí misma, Kormaru nunca me morderá. Por cierto, no he hablado con nadie de la habitación. Hablaste un rato, los dos parecéis más cercanos y eso. Nunca sabremos quién es Miska. No sé si me lo van a decir de todas formas, pero... creo que no me lo van a decir, pero ya veremos. Estás cansado. No parece que te encuentres bien. Vamos a dormir, sí, es una idea. Nunca sabremos quién es Miska, tendréis que imaginaroslo. Igual que tampoco sabremos nunca definitivamente quién es Maya. Era Maya, ¿verdad? Maya y Tatsuya. Sí, no veo por qué no. ¿Escuchas una conversación? He conseguido un tríptico en Paulonia Mal cuando fui la última vez. Es el mismo que vimos colgado por toda la ciudad. El que tiene el logo de Nyx. Mira, la gente sí que sabe lo que es. ¡Oh! Así que así es como se pronuncia. Solamente me gusta el logo. El logo es una mierda. Las cosas que escriben son interesantes también. Tal vez debería preguntarle sobre ello la próxima vez. Ha sonado la primera campana. La gente sigue uniéndose al culto porque ¿por qué no? YOLO. ¡Oh! Hola, Mitsuru. Hace mucho que no quedamos. ¡Qué coincidencia! Bueno, ya que estás aquí, me gustaría preguntarte si estás libre después de clase. No lo sé todavía. Ya veo, me gustaría que vinieras conmigo a algún sitio, a comer hamburguesas probablemente. Eso es si estás libre, solamente házmelo saber. Tal vez deberías quedar con ella después de clase, tal vez no. Estamos atrapados, sin elección posible. Bien. Las clases han terminado por hoy. Yukari está disponible. Fabuloso. Hoy quedamos con ella y el próximo día será como ya va a subir de nivel y eso.
Vas a casa tú solo, bla, bla, bla. Mierda, se me olvidó ir al váter. ¡Oh! Luego, siempre me hago de rogar. Es la forma de conquistarla, definitivamente. Es que si subo, si me... Ayer me acosté temprano, ¿no? Ya debería estar normal. Pero el caso es llegar a estar genial. El caso es ir al váter todos los días, joder. No hay que buscar excusas, hay que ir al váter. Tu cuerpo está normal. Estúpido váter, no me está haciendo ningún favor últimamente. Eso es que hemos atascado las cañerías ya definitivamente después de tanto tiempo. Bien, a lo que íbamos. Vámonos definitivamente la primera vez que me lo preguntas por ahí. Y hoy también será genérico, pero mañana subirá, seguro. Hoy será genérico. Sientes que tu relación crece mientras pasas tiempo con Yukari. Tu relación podría volverse más fuerte pronto. Fabuloso. Está oscureciendo, etc. Viernes. Dormir también, pero... ¡Guau, guau! Buen perro. Voy a hablar con la gente, ¿no? ¿He hablado en una temporada con vosotros o sí? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo estamos? He visto el nombre de Jin antes. Es muy popular, ¿no? Esto sí que lo vimos. Que era popular online y todo eso. Estúpido Estrega. Echándonos la culpa de todo lo que está pasando. Sí, estos tienen las mismas conversaciones que después de que volvimos de cenar por ahí, que invitaba a Kijiko, por cierto. ¿Qué tal a Kijiko? Si no fuera por SES... No, aunque no estuviera en SES no me uniría al culto. Tú, yo me uniría probablemente por ser popular. Y eso. ¿Robot? ¿Algo nuevo? ¿Qué tiempo va a hacer mañana? Tengo que admitir que Estrega sabe controlar bien a los medios. Estaría un poco defraudada si por los medios que se dejan controlar y eso. Vamos a dormir. Que les den... No, espérate, ¿qué coño hago? Voy a subir a la persona. No sé, voy directo al dormitorio. Ya hay como los locos. Ya es como, se va a acabar el mundo. No tengo ganas de hacer nada. Me voy a dormir. Aunque siempre hay que ir al váter antes, eso sí. Vamos a chetar a la persona. Tengo equipada a Susano, ¿verdad? Lo cual no será mala idea. No he gastado aún, aunque he creado a las dos personas estas. ¡Mierda! Tenía que haber ido a que me hagan las armas. Porque el hacer las armas tarda tiempo. No abrirá la tonta el nabo esta por la noche. La tía esta que era amiga del padre de Yukari. Mierda, me estoy acelerando demasiado. Se me ha olvidado que hay que prepararnos. Se acaba el mundo. Se acaba el mundo. ¡Oye! ¿No abrirás altas horas de la noche? Anda, mira, pues sí. Mira qué bien. Menos mal. El caso es que tardan tiempo en crearse las armas. Y lo segundo que tendremos que hacer es cambiar por cartas. Cambiar objetos por cartas. Pero primero fusionar armas. Vale, pregunta. ¿Con qué personajes vamos a ir al jefe final? Porque no sé si voy a poder hacer todas las armas en el tiempo que me quedan. Vamos a ver, explico. La muerte. El segador. Ataca generalmente a los puntos débiles. Tener a dos personajes que tengan el mismo punto débil va a ser malo. O sea, que tenemos que llevar variedad en puntos débiles. No podemos llevar a dos personajes con el mismo punto débil. Mi idea sería llevar al equipo primario de toda la vida de antes. Que sería Yukari, el equipo contra los jefes, básicamente, que es el que mejor funciona. Yukari, Mitsuru y Akihiko. ¿Por qué? Mitsuru cura bien. Akihiko tiene golpe físico. Yukari tiene penetración y Mitsuru tiene corte. O sea, tenemos todos los tipos físicos, tenemos todos los tipos... todos los tipos estos mágicos. Y Mitsuru cura bien. Y tiene buenas hostias de hielo. Que a veces no los quiero utilizar, pero contra los jefes sí. Y Akihiko tiene debuffos. Son una buena combinación. A lo mejor podríamos meter al perro en lugar de Mitsuru, tal vez, y tener fuego en lugar de hielo. El perro no cura. Meter a Ken. Ken tiene electricidad, ¿no? ¿Qué elemento tiene? ¿O era viento?
No me acuerdo, pero Akihiko es una buena opción. Y yo creo que Misuru, porque tiene cura grande para una sola persona, pero es buena para los jefes. Y tiene carga mental y hielo máximo. Y carga mental y hielo máximo contra los jefes sí que lo hace. Contra los enemigos normales no, y se dedica a perder el tiempo. Pero contra los jefes sí. Así que yo opino que esa debería ser la combinación. Ken tiene electricidad y algunas curas. Y revive, es lo único. Y Ken recibe la muerte instantánea. Y la muerte, le gusta la muerte. Pero bueno. Y al jefe final también le gusta hacer cosas de ¡uy, os vais a morir de una! Y dices, me cago en tu puta madre. ¡Ah, el mando me ha abandonado! Fantástico. Vale. De todas formas, voy a hacer primero esas armas. Porque me va a costar mucha pasta. Y luego... ¡Oh, Dios mío! ¡Eh! Digo, ha vuelto, es mentira, no. Solamente funciona arriba por... ¡Joder! Es que no falla, ¿eh? Vale. Ahora funciona el mando. Tengo homúnculos como para parar un tren. Tengo un montón de homúnculos. Aunque... iba a decir, cuando farmeé un poco por mi cuenta, como farmeé a la gente que tenía el más nivel bajo... Ay, perdón. Tarirarira. Ahora ha vuelto. El caso es que he gastado varias gemas de estas eléctricas y cosas así para matar enemigos rápidos, para subir otras personas que tenía ahí de nivel bajo y cosas así. Pero homúnculos y objetos para revivir tengo un millón todavía que no los he gastado. O sea que estamos ya con todos los objetos que necesitamos para el jefe. Lo único que me falta son las armas y vamos a ir en bañador, no lo dudéis ni un momento. Primero, ¿cuántas tengo de cada una? Tengo... dos lanzas, unos guantes, dos espadas, una espada larga, perdón, uno de cada. Problema, no tengo espada corta, no tengo arma para Mitsuru. El arma de Mitsuru tendré que comprarla. Miré si hay nuevos trajes, me parece que no hay nuevos trajes. Bien, voy a crearme el arma para mí y va a ser la espada larga porque sí, porque mola bastante. Y voy a utilizar a Nidhoggar, que me da 346 de ataque, lo cual es bastante respetable. Si usara Susano, solamente me da 1 de ataque, por algún motivo. Lo bueno es que me da más 3 para todas las estadísticas. Pero esta me da 4 a todas las estadísticas. Esta espada está cheta. 3, 4, 6, 92 de ataque. 4, más 4 todas las estadísticas, y Nidhoggar va a darme más 4 todas las estadísticas en todas las armas, o sea, está cheta. Lo malo, que tengo que volver a invocar a Nidhoggar. Un momento, nunca he visto una arma así, un momento, hablando de nunca he visto cosas así. He registrado a la persona, porque si no la estamos liando parda, dejarme ver antes de nada si está registrada la persona. Que esto puede ser una grandísima desgracia. Vamos a ver. Compendio. Registrar personas. Mira que no estaba registrada la cabrona. Que están recién fusionadas. Todo registrado. Maravilloso. Ahora sí que podemos ir a liarla. Pero, spoiler. Me parece que volver a sacar a Nidhoggar del compendio cuesta como 300.000 aproximadamente. Cuesta caro. Pero de las que he fusionado... que estuve comprobando, creo que es la que más ataque me da. Y sobre todo es el más 4 a todas las estadísticas. Esa tontería suma. Esa tontería es buena. Pensar que las personas tienen, ¿qué? La que más tengo 80 de algo. 84 ya es algo. Fusionar armas. Y esta vez es de verdad, no he venido nada más que a mirar y a molestar, como siempre. Katana básica, por supuesto. Puedes recogerla en un día, pues mañana vengo. Y ahora vamos a volver a invocar a Nidhoggar para que no se me olvide. Pero para ser una persona, porque esa la creé fusionando gente al azar, me ha salido bien la cosa. ¿Puedo volver a invocar a... cómo se llame el gusanaco?
Está por nivel, no, por nivel, que es de las que más nivel tienen, 70 y pico, ¿verdad? Nidhogg, 207.000. Mira, es un poco menos de lo que esperaba, pero aún así, esto cuesta. Aquí tienes a Nidhogg. Bien, vamos para allá. Y ahora vamos a... Nidhogg es del Arcana del Aeón. Bueno, ah, y ahora vamos a subir a la persona. Tengo equipado a Susano, ¿verdad? O sea, equipa automáticamente la otra, ¿no? Bien. Porque Susano la usaré. Vamos a subirle a la estadística que sea, porque honestamente es bueno en todo. El saco de boxeo. Y esto me subirá fuerza, ¿verdad? Es bueno, porque tiene ataques físicos. Así que... A Susano puede que la haga física. Aunque tenga más magia, a lo mejor le meto las cosas físicas. Está... Aunque ya veremos. Hola, soy Yukari. ¿Tienes un minuto? Fíjate que en otra ocasión no. Pero, como se acaba el mundo, sí. ¿Quieres hacer algo el próximo domingo? ¿De verdad? Tienes a Titania, bla, 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 bla. ¿De verdad que me duele decirte esto? Sí. Voy a quedar contigo el domingo. Créeme. Esto es más extraño para mí que para ti. ¿Lo prometes? Ya ves. ¿Qué cosa? Solo necesitas que se acabe el mundo para poner las cosas en perspectiva y sobre todo porque Tanaka no me vende nada. Si me vendiera algo Tanaka, ahí te daban por culo a tu enlace social. No se te olvide o me enfadaré. Yukari parece excitada. Si fuera cualquier otro momento te diría que no. Pero... ¿Se acaba el mundo? Sí. Hay que cambiar nuestro punto de vista en la vida. Y Tanaka ya no nos vende nada, así que... Literalmente no hay nada mejor que hacer. Tu condición ha mejorado porque has descansado. Ahora estoy genial, lo cual me parece aceptable. ¿Cómo sabes que Tanaka no vende nada más? Porque lleva 2 semanas vendiéndome nada. Y aparte lo he comprobado. Para asegurarme. Por fin el 24 de septiembre fue la rebelión. Fue cuando acabó la rebelión, Satsuma. Esto marca el fin de. El fin de la era de los samuráis. Lo sé, va a ser el fin de muchas cosas, querido samurái, Mr. Ono. Vamos a saltarnos el siguiente capítulo y volver a la época de los, a la era Sengoku. Hay mucho más que cubrir. ¿Historia moderna? Todavía sois juniors. Tendréis tiempo de sobra para aprender sobre la historia moderna cuando seáis senior. La gente habla del fin del mundo, pero no os preocupéis, todavía habrá otro año escolar. Venga, ya habéis prestado atención, mirar todo lo que ha sobrevivido este país hasta ahora. Estás cansado. Cierras tus ojos por unos minutos. Cerramos nuestros ojos. Unos minutos. Es el fin del mundo. No hay consecuencia. 2 trimestres para la época de los samuráis. No, en realidad el primer trimestre no se dedicó a eso y estaba esperando ahí ansioso que llegara. Y luego todo el segundo semestre sí que ha sido. ¿Dormimos o nos quedamos despiertos? ¿Quedarse despierto? ¿Dormirse? Literalmente no hay consecuencia, aunque ya estoy genial, pero da igual que le den por culo, me voy a dormir. Ya no me aporta nada, pero aún así. Es el tío de los samuráis. Despiertos por ahora, venga. De todas formas, empecemos con la era Karamakura. ¿Sabéis cómo se originó el shogunato Kamakura? Bueno, pues os lo diré. Te quedaste despierto y atendiste la lección. Mi nivel académico ha aumentado, que es mentira, pero bueno, llevo un sombrero. No nos podemos dormir. Literalmente me ha dicho una frase más. Bien, la clase ha terminado por hoy. Y... Chan, chan, chan. Yukari no está. Pero... Tengo un método de emergencia. Chandalman. Nivel 9 a nivel 10. Por fin. ¿Vas a practicar hoy? ¿Te gustaría practicar hoy? Por supuesto, joder. Sí, necesita dedicación, pero no hay nadie más dedicado que yo. Vamos para allá. Mierda, se me ha olvidado cagar. Mierda, se me ha olvidado recoger el arma. Esta noche voy. Estúpida. Lo bueno es que podremos fusionar a Thor por fin, maldita sea. Al límite. Rozando el límite. Gimnasio de Kokan.
El equipo de Kendo está dando todo, lo está dando todo. El trabajo es duro, pero divertido. Estamos parados mirando, como siempre. No hemos dado una puta lección de Kendo en todo el juego. ¿Cómo está tu rodilla, Kaz? No muy bien. No puedo poner todavía mucho peso en él. Entonces deberías tomarte un descanso. lo siento, pero ¿puedes darle a Kaz un masaje en la rodilla, en la pierna? Sin problema, deja de ver tu pierna. No es que se esté esforzando tampoco mucho, como yo, pero bueno. Lo siento, te está perdiendo la práctica por mi culpa. Ya no te preocupes. Además, es para el bien de tu sobrino, ¿verdad? Lo lamento muchísimo. Después de la práctica decides volver al dormitorio. Maravilloso, nivel 10. Aún no sabemos hacer Kendo. Por fin haces Thundercall, por fin. Al final del puto juego. Gekko-kan, enfrente de la puerta. ¡Polleces! Oye, sin insultar. Chandalman, menuda guerra has dado, cabrón. ¿Estás libre? Necesito hablar contigo. ¿Ahora mismo o sobre qué? Ojalá no sea el chándal. Honestamente no sé qué me daba. ¿Ahora mismo o sobre qué? Ah, ya recuerdo lo que me daba. ¿Ahora mismo o sobre qué? Tiene que ser ahora, me viene muy mal, se acaba el mundo. En 16 días. Aprox. ¿Sobre qué? Bueno, no quiero que nadie lo escuche. Kazushi parece un poco nervioso. Vayamos a algún otro sitio. Dejar la escuela con Kazushi. Le daremos el poder del chándal, entonces no podremos perder ni contra la mismísima muerte. Iwatoda ahí en el restaurante. El olor del pescado frito llena el aire, la atmósfera y probablemente la capa de ozono también. ¿Por dónde empiezo? Es todo un lío en mi cerebro. Por favor, primero déjame darte esto. Has obtenido cinta deportiva, que es de esto para la cinta de esta que se pone, vamos. Mi sobrino me lo dio, es un amuleto de buena suerte. Dice que hay tanto que nunca podría utilizarlo todo. Si te resulta serio durante la práctica, te podría venir bien. Quería que fueras el primero en saberlo. Me he decidido. Voy a tomar la cirugía para arreglarme la rodilla. ¿Qué hay del gran encuentro? ¿O qué hay de tu promesa? De tu estúpida promesa con tu estúpido sobrino. Tu familia de estúpidos. Digo, ¿qué hay de el gran encuentro o qué hay de la promesa? Me cago en el mando. ¡Vuelve! Ha vuelto, menos mal. Se va a curar, eventualmente. ¿Qué hay de tu promesa? Probablemente no pueda mantener la promesa, se lo tendré que explicar. Kazushi se está riendo nervioso. No es que me haya rendido o que esté siendo egoísta. No quiero que todo el equipo sufra por mí y mi sobrino. Aunque hubiera conseguido ganar, no creo que me sintiera bien por ello después. Antes, todo lo que pensaba era en ganar. Pero cuando el entrenador me estaba dando caña sobre mi rodilla, me di cuenta que no podía pensar solamente en mí mismo. Al mismo tiempo, no puedo simplemente rendirme en ganar, o sea, dejar de pensar en ganar, ya que es parte de quien soy. Pero por ahora no puedo solamente preocuparme por ganar carreras. Esto estaba pensado para que fueras del equipo de atletismo, pero bueno, te metieron en todos. Y en su lugar, centrarme en recuperar mi salud. En ganar mi salud de vuelta. No puedo seguir pidiéndote ayuda todo el tiempo. Pero quiero darte las gracias por toda la ayuda que me has dado hasta ahora.
Parece que Kazushi aprecia realmente tu amistad. Tu relación es más fuerte ahora. Más fuerte al máximo. Una amistad solo en tu cabeza. Hemos mejorado el carro. Tú eres yo, yo soy tú. El vínculo que has nutrido por fin ha madurado. El poder más interno de la arcana del carro ha sido liberado. Te doy la habilidad para Creator. La última forma de la arcana del carromato, por fin. ¡Santo Dios! Y así que me gustaría fusionar a Thor antes de enfrentarme a la muerte. Por eso nos hemos esperado un poquito. Y haré fusiones después, antes de enfrentarme a la muerte. Has dominado la arcana del equipo de Kendo. Tu poder para crear personas de la arcana del carro ha mejorado. Esto es otra vez. Has creado un vínculo que no puede ser roto. Y si le doy un beso... La arcana del carro, bla, bla, bla. Voy a decirle a mi sobrino lo que ha pasado. Y ofrecerle ir a la rehabilitación con él. Me pregunto quién de nosotros se recuperará antes. Después de todo, quiere ser fuerte como yo. Tú y Kazushi quedasteis por un rato. Lo soluciona todo así, me cago en tu puta madre. Eso tenías que haber hecho hace 1000 años. Tonto del culo, estúpido chandalman.